Peso específico. El peso específico es un dato importante que nosotros ocupamos saber para el diseño de nuestra mezcla de concreto. Dime que normalmente la bibliografía nos dice, o bueno, cualquier libro que consultemos, dice, el peso específico del cemento es de 3.15. Ah, 3.15 es el que yo utilizo para hacer mis mezclas. Pues no. No es cierto, no es 3.15. Sobre todo los cementos que tienen adiciones, ando un poquito más abajo, ¿no? Normalmente, de los puntos más bajos que yo he encontrado, por ejemplo, es de 2.92. 2.92, 3.1, ¿sí? Entonces, cuando hace su diseño de mezcla, y si ustedes les ponen 3.15 a la hora de que hacen su rendimiento volumétrico, pues no les va a dar. No van a tener el metro de 1.000 litros. ¿Ok? Como ven aquí, esto se hace obviamente aquí en el matraz de la Chitelier. Así como hacemos la densidad de la arena, ¿sí? Muy parecido. Hacemos la densidad del cemento también, pero es con el matraz de la Chitelier. No, no voy a profundizar mucho en el procedimiento de prueba, ¿no? Pero más bien al punto, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Ok? Ah, este punto es álgido. Cemento finura Blaine. De aquí está de acuerdo a ACTM 204. Blaine, ¿se acuerdan que les dije ahorita el Blaine de 4200 de ese cemento? ¿Okay? ¿Qué quiere decir el Blaine? Es el Blaine, la finura. ¿Okay? El cemento, la molienda del cemento, a veces es más fina y más gruesa. Así como los agregados, como los petres, como en la arena. Así como tenemos una arena para concreto, por ejemplo, de un módulo de finura de 2.8, bueno, esa es una arena muy fina. Si tenemos una arena de módulo de finura 3.2, estamos hablando que es una arena muy gruesa, ¿sí? Esos módulos de finura, de acuerdo al diseño de concreto normal pesado masivo, de acuerdo a la CI 211.1, ¿ok? Que usted fija esos límites, ¿no? De 2.8 a 3.2. Los módulos de finura. ¿Qué tan fino es el cemento? Bueno, esa finura del cemento se encuentra y se mide con este equipo, con el aparato de Blaine. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, estos son los rangos más utilizados en todo el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita vamos a ver el cemento que vimos ahí de 4200. Quiere decir que cada granito de cemento, ¿sí? Lo vamos a medir. ¿Cuántos granitos de cemento? Si desdoblamos. Así, ese granito de cemento, y vemos el área, la suma de la superficie específica de ese granito de cemento, ¿sí? Y, por ejemplo, tenemos un gramo de cemento, y calculamos el área de todos los granitos, vamos a andar en 3.000 centímetros cuadrados de superficie por cada gramo de cemento, ¿ok? Hoy vamos a andar en rangos de 6.000 centímetros cuadrados de superficie por cada gramo de cemento. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un cemento muy fino, ¿sí? Muy fino, que a veces los cementeros lo que hacen es que a veces cuando quieren lograr más resistencia mecánica en el cemento, muelen más fino, ¿sí? Muelen más fino. Estamos hablando de blains, por ejemplo, como de ahorita de 4200 centímetros cuadrados por gramo. Mueles más fino, ¿sí? Porque acuérdense de que el cemento, cuando se une con el agua, genera una reacción exotérmica. Y también, ¿se acuerdan? No sé si de niños también les hicieron eso en la primaria. El famoso frijolito, un granito de frijol que lo ponían en un algodón con agua. Y a los días empezaban a salir las raicecitas. Ah, igual. Un granito de cemento, le pones el agua, empieza a generar unas raíces. Esas raíces empiezan a generar lo que se llama el gel de Tober Morita. ¿Ok? Entonces, ese granito de cemento con esas raíces, y luego imagínense otro granito con esas raíces, se unen, se van entrelazando. ¿Ok? Se van entrelazando y eso genera una matriz cerrada. ¿Ok? Entonces, si usted le pone mucha agua al concreto, esos granitos van a estar separados y pues se van a agarrar nada más las puntitas. Tienen una unión muy débil. Poca agua, más unión, ¿sí? Entonces, más geles, más enlaces, más resistencia.
Esa es la parte buena. Bueno, se me olvidó preguntar si qué querían primero, la buena o la mala. Perdón, ya dije la buena. La mala. Bueno, o no tan mala, pues, pero si lo queremos ver de esa forma, ¿no? Es que si tenemos mayor superficie específica, también tenemos una mayor superficie específica para mojar con el agua, desarrollar, hidratar el gel de cemento. Es un concreto, un cemento que nos va a pedir más agua. ¿Ok? Entonces ahí, bueno, entonces dice el cementerio, bueno, entonces a ver, ¿con qué puedo jugar aquí? Ok, por ese lado le doy algo bueno, pero también me resulta algo no tan bueno. Ah, bueno, entonces voy a conjugarlo con la parte química. Ah, bueno, voy a balancear ahí la cantidad de silicato dicálcico, tricálcico y aluminato, y ¿qué? Y aluminato tricálcico. Ah, ok, voy a jugar con eso. Ok. Pero también fíjense lo que nos dice, qué tan fino es. Esa es la parte química y desarrollo de resistencias. Pero ok, no es eso nada más. Ahora, si utilizo un cemento más fino, ¿qué es lo que me va a pasar a la hora de yo fabricar mis elementos de concreto preforzado o colocar mi concreto? Ah, ok. Tengo que modificar mi diseño de mezcla, porque si no, voy a tener un concreto muy pegajoso. Así, ¿sí? Voy a tener un concreto más pastoso. ¿Ok? Se me va a hacer más pegajoso. Mis tiempos de fraguado se van a modificar. Voy a llegar a la obra y el concreto, púchale, ya no baja de la olla o del camión o del sapo, como decimos en mi tierra, ya no baja. Pú, ya se secó. Pú, ponle agua. Que nos genera a veces falsos fraguados. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Eso cuando son muy finos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en el caso contrario cuando tenemos cementos muy gruesos? O sea, con blends, digamos de 2800, 3000. ¿Sí? Cuando es un cemento grueso, el blend es bajo, digamos 2000, 2800, 3000, 3200. Cuando es de 4000, es un cemento, arriba de 4000 es un cemento fino. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un blend bajo? ¿Sí? Porque me pasó una vez aquí en la refinería de Salamanca, de Pemex, me pidieron concreto de alta resistencia a los sulfatos, pero también el blend era muy bajo. Entonces el blend es bajo, digo, ah, entonces el blend es bajo, es un cemento grueso, ¿sí? Es un cemento muy grueso, ah, ok, lo voy a bombear, ah, ok, o sea, va a llevar un alto contenido, más contenido de agua, ¿sí? Entonces, esos concretos con blend, imagínense un concreto con arenas gruesas o en este caso con un cemento grueso, es un cemento que va a tender a llorar mucho, a sangrar mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa si el concreto sangra mucho? Ok, sangra mucho, o sea, va a salir mucha agua a la superficie cuando lo vibre, ¿sí? Entonces, ojalá saliera el agua solita, ¿eh? Pero se lleva partículas de cemento y eso nos forma una capita arriba que al final de cuentas se nos va a descarapelar, va a hacer muchas grietas y cuando se evapore el agua de esos tubos capilares, por ahí van a entrar sulfatos, va a entrar agua de lluvia, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos lluvias ácidas, el carbono, va a pasar la corrosión del acero de refuerzo, ya, todo lo que se imaginan después. ¿Sí? ¿Ven esa parte importantísima que es el blend y cómo influye, ¿sí? La finura del cemento? Y no solamente en las propiedades mecánicas, sino en la durabilidad, hasta a la hora de transportarlo, a la hora de colarlo, a la hora de trabajarlo, ¿sí? Esa parte muy importante. Ok. Perdón, perdón, perdón. Aquí otro punto importante son los tiempos de fraguado. Generalmente los cementeros lo hacen con las agujas de bicat, ¿sí? Se genera antes lo que se le llama la consistencia del cemento. Voy a explicar muy rápido las pruebas, ¿no? Para irme un poquito más rápido. Lo que se hace es que se hace una pelotita de agua con cemento, ¿sí? Y se pone lo que le llaman la prueba de consistencia normal. Cuando esa pelotita, pues, haces una pelotita, y ya no, de tal forma que con la humedad que le pones al cemento no se te peguen los guantes, ¿sí? Eso se le llama que llegase a la consistencia normal del cemento, que generalmente han de ser una relación agua-cemento de 0,55. O generalmente los cementeros, ya por default, lo hacen entre 0,5 y 0,55 de relación agua-cemento para la consistencia, ¿no? Una vez ya hecha esa pelotita, ¿sí?
se van a este aparatito, que es el equipo de PICAT para medir los tiempos de fraguado. ¿Eso qué quiere decir? Que primero ya ponen el concreto de este, dentro de este cono truncado, ¿sí? Se penetra aquí con agujas, se deja caer la aguja, y cuando tiene ciertas penetraciones, se van pidiendo los tiempos. Se marca T igual a cero, el tiempo cuando entra en contacto el agua con el cemento, ¿no? Y así se determinan los tiempos de fraguado inicial y final. Y aquí en esta parte, la parte de autoclave, es lo que nos indica la sanidad del cemento. Aquí en el autoclave, obviamente lo que utilizamos es presión y temperatura para obtener las expansiones y contracciones de la barra de cemento. Y eso es lo que nos va a indicar la sanidad del cemento, ¿no? Vamos a ver una parte aquí. Esa parte, ya que estamos viendo la parte química, ahora cómo influye en la parte física, porque tenemos que empezar por hacer la parte física y combinarlo con la parte química a la hora del diseño. ¿Ok? Normalmente, para diseñar nuestras mezclas, bueno, utilizamos diferentes métodos, ¿no? Por ejemplo, aquí en América, utilizamos el ASAI 211. Y aquí puede ser el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, así. 211.1 para concreto normal, 211.2, punto 3, punto 4 para concreto pesado, para concreto masivo, para concreto radiactivo, ¿sí? Pero las bases son las mismas. Normalmente aquí en América, a diferencia, por ejemplo, en Europa, ya diseña por el método de la superficie específica. Aquí en América diseñamos mediante la relación agua-cemento. Sí, esta tabla que estoy poniendo aquí es la tabla que viene en el ASI 211.1 para el diseño de las mezclas. Por ejemplo, si nosotros queremos diseñar un concreto de 4.000 PSI, 4.000 pound square inches, 4.000 libras por pulgada cuadrada, estamos hablando de un concreto de 280 kilogramos por centímetro cuadrado, tenemos una una relación agua-cemento de 0.57. ¿Ok? Ahora, a veces dicen, bueno, pues yo voy a diseñar un concreto de 4.500 libras. Ah, bueno, pues aquí voy a hacer una interpolación para sacar, pues me da como punto 50. No, por favor, no vayan a hacer eso. No. ¿Por qué? Pues si ustedes hacen un análisis de regresión, como lo ven aquí en la gráfica, esas curvas son logarítmicas. Si se fijan, aquí están las ecuaciones logarítmicas. Si tengo unas coeficientes de correlación del 99.99999%. ¿Esto qué me está diciendo? Que es logarítmico. Entonces aquí no se vale hacer una regla de tres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé si les haya pasado o hayan visto en algunas empresas de concreto sobre premezclado o cuando están haciendo la evaluación de sus resultados de resistencia, cuando dicen, no, pues bájale 10 kilos de cemento a toda la mezcla y les bajas 10 kilos de cemento parejito a todos. Entonces a veces me dicen, oye, pues que el concreto de 350... Los altos, apenas si me dan la resistencia, y los concretos bajos, ya le están bien sobrados. Ah, bueno, porque existe una corrección lineal. No es lineal, es logarítmico. ¿Ok? Aquí lo estamos viendo, simplemente, no lo digo yo, ¿eh? Aquí está. Aquí está el modelo matemático, ¿no? Tanto en concretos sin aire incluido y concretos con aire incluido. Que normalmente lo que hacemos es diseñar mezclas sin aire incluido, ¿no? Yo cuando hicimos concretos con aire incluido, es por ejemplo en sitios de congelaciones de hielo, ciclos de extremo calor, por ejemplo, o por ejemplo si ustedes van a utilizar un concreto, por ejemplo, como el que les comentaba ahorita de la refinería de Salamanca. Bueno, si tengo un concreto, por ejemplo, que es demasiado grueso para evitar los poros capilares la pérdida de agua hacia arriba a la hora del vibrado. Bueno, le pongo burbujitas de aire, que no es aire, no son huecos, no es vacío, son burbujas. Y eso, ese burbuja de aire, ¿sí? Tapona el tubo capilar y no deja que se escape el agua. Ok, ahora si voy a diseñar un concreto de 280, no me voy a ir directamente con punto 57, ¿verdad? No voy a irme con punto 57 porque yo tengo que diseñar no para F'C, voy a diseñar para un F'CR, ¿sí? O sea, una resistencia promedio, una X testada.
hablando ya en términos de estadística, ¿no? Si voy a diseñar un concreto de F'C 280, pues voy a aplicar esa formulita que viene también en el ASAI 211 y específicamente en el ASAI 214. Aquí tengo, por ejemplo, en F'C voy a sustituir 280, ¿sí? Y dice 1 menos ZB. Okay. ¿Z qué es? ¿Sí? Es nuestro, por ejemplo, ya ven que aquí en México, la norma mexicana, la C155 o la C94 de ASTM, por ejemplo, aquí en México nos permiten el 10% de fallas, ¿sí? O lo que antes era el grado estructural, pues nada más el 10% de fallas. ¿Qué quiere decir? Que nada más una muestra de cada 10 puede estar abajo de F'C. Antes nos metían el 20% de fallas, o sea, teníamos 2 de cada 10 pueden estar abajo de F'C. Hoy nada más es 1, o sea, el 10% de fallas. Si tenemos el 10% de fallas, tenemos que la T de Student va a ser 1.282. Ah, ok. Entonces, esta Z va a ser 1.282. ¿Y esta B qué es? B es el coeficiente de variación. Por ejemplo, el coeficiente de variación, ahora sí que depende de nuestra planta o de nuestros resultados en la planta, ¿no? O en la planta de concreto premezclado, ¿sí? De nuestros resultados de resistencia. Si nuestros cilindros, es nuestro laboratorio, tenemos que el concreto de 350 F'C a compresión, tengo resultados desde 420 hasta 290. O sea, fíjense que tengo una variación muy grande. Mi desviación estándar es muy grande, ¿sí? Entonces, mi coeficiente de variación aquí va a ser muy alto. Entonces, el F'C, por ejemplo, si tuviera yo un coeficiente de variación del 10%, que digamos pues, que es para un control adecuado, promedio, bien, un buen control, digamos, si yo sustituyo el 280, aquí le pongo 0.1, que es el 10% de coeficiente de variación, un Z de 1.282 y un F'C de 281, de 280, voy a tener que yo voy a diseñar para, digamos, más o menos como 320, ¿sí? Ahora sí, ya vengo aquí a la tablita, busco 320 y veo que la relación agua-cemento me toca, que va a andar como en punto 44 más o menos, y esa es la que uso para diseñar mis mezclas. ¿Ok? Esa es la parte mecánica, es mi relación agua-cemento. Ahorita vamos a ver qué sucede ya con la distribución de los agregados, cuánta grava, cuánta arena, qué aditivos vamos a usar, si vamos a usar aditivos. Pues es la parte mecánica. Por aquí empezamos a diseñar la parte de la parte mecánica, ¿no? Esto es para obtener esto, nuestro contenido de cemento, ¿sí? Ahora, de acuerdo al cemento que vayamos a utilizar y del performance que ocupamos, ahora sí vamos a ver qué cemento o qué vamos a hacer para que cumpla con las características químicas de acuerdo a lo que acabamos de ver hace un momento. ¿Okay? Por ejemplo, en la parte química puede ser en el mortero o puede ser en el concreto. ¿Qué nos piden en la parte física? Por ejemplo, la parte química generalmente lo que más se nos pide es trabajabilidad, ¿sí? Resistencia a la tensión indirecta, o sea, la prueba brasileña, ¿sí? Con cilindros. Resistencia a la compresión, ¿sí? Permeabilidad al oxígeno, absorción y porosidad. Por ejemplo, aquí ya se los documento, esta parte y la carbonatación. Estas partes fueron muy importantes para determinar el concreto para el nuevo canal de Panamá. Eso es, esto, aquí es donde estuvo el secreto. Los demás no, porque la compresión, como les comentaba ahorita, era un concreto de 35 megapascales, o sea, un 350, pero no es gran problema eso. Ok. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos allá? Vamos a ir revelando un poquito el secreto, que no es nuestro secreto, ¿verdad? Fíjense, ¿qué fue lo que hicimos allá? Utilizamos para eso, si se fijan ahorita, ¿se acuerdan qué fue lo que les comenté ahorita de la parte química? ¿Cuáles son los componentes básicos del cemento? Silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico y aluminoferrito tetracálcico. ¿Qué es lo que, de dónde me tengo que cuidar en la parte química? ¿Qué es lo que me hace daño? Bueno, sulfatos, el contenido de alúmina. Ok. ¿Qué tengo que esperar? ¿Qué tengo que buscar? Bueno, muy altas resistencias, muy bajo calor,
y un concreto de muy, muy baja porosidad, ¿sí? Muy baja porosidad, muy baja permeabilidad, ¿sí? ¿Qué logro con eso? Al tener un concreto de muy baja permeabilidad, muy baja porosidad, muy baja absorción, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, al tener un concreto de muy, su matriz muy cerrada, ¿sí? De pasadita, voy a tener propiedades mecánicas muy altas. Voy a tener de entrada más densidad, más, o sea, peso volumétrico. Voy a tener más módulo elástico, porque se va a deformar menos. Más altas propiedades en cuanto a su compresión simple, a su módulo de ruptura. Módulo de ruptura, que acuérdense que es la tensión por flexión. Químicamente, ¿qué puedo hacer ahí? Bueno, me cuido de los sulfatos. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para generar cristales y llenar esos huecos? Bueno, necesito más gel. ¿Sí? Necesito más gel. ¿Con qué desarrollo gel? Con el sílice. Pero también necesito alúminas, un poco de alúminas. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Bueno, si necesito gel, alúminas y sílice, ¿qué es lo que necesito? Si no tengo, la respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Pues le pongo. Así de sencillo es. ¿Qué fue lo que hicimos? Añadimos aditivos en polvo, ¿sí? Que son básicamente aluminosilicatos, ¿sí? Básicamente esta tecnología, como vieron en el primer slide de la presentación del día de hoy, eso es desarrollado por la empresa PowerCell Technologies en Egipto, por el doctor Robin de la Roig. Básicamente hicimos mezclas, fíjense, con contenidos de cemento prácticamente iguales. Esta muestra control es una muestra de concreto así tal cual. Cemento, arena, grava, aditivos. ¿Sí? Aquí tenemos la cantidad de cemento. Este es FA, quiere decir Fly Ash. Premix, es aquí Premix, es un cementante que ellos utilizaron. Es OPS, es Ordinary Portland Cement. Fly Ash, este es PowerCem. Crushed Sand, es arena triturada. Este es el aditivo de PowerCem. Agregado grueso. Water Reduction Admixture. Sí, este es en litros. Este es el aditivo reductor de agua. Esta es la cantidad de agua por kilogramo por metro cúbico. Este es water binder. Esta es la relación agua cementante. Y el slump, el revenimiento obtenido. Si se fijan, aquí hicimos varias combinaciones, ¿sí? De contenidos de cemento. ¿Sí ve? Y aquí hicimos, igual, fíjense, aquí bajamos drásticamente la cantidad de cemento Portland, ¿sí? Porque utilizamos aditivos y utilizamos fly ash como sustituto de cemento. Porque esos aditivos químicos, por ejemplo, como el fly ash, esos adicionantes, pueden utilizarlos ustedes como sustitutos o pueden utilizarlos como adicionante puro. Aquí en este caso lo utilizamos como sustituto porque utilizamos las zeolitas sintéticas. Las zeolitas sintéticas son los aluminosilicatos. ¿Okay? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense, en la resistencia a la tensión, como pueden ver en esta gráfica, la resistencia a la tensión respecto a la edad, fíjense con lo que utilizamos de fly ash, ¿sí? Con la zeolita sintética, fíjense cómo se fue la luna, aquí los resultados, ¿sí? En resistencia a la tensión indirecta, split tensile and strength, esa tensión indirecta, esa tensión por compresión diametral, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Sí? En cuanto a la permeabilidad, fíjense en las muestras aquí a 80 días, comparado con los concretos convencionales, como prácticamente hicimos un concreto mega, mega impermeable.
¿Okay? Además, se fijan aquí, este es un cubo. Y se fijan, este concreto estuvo saturado más de 180 días. Y bien, ustedes pueden ver por dentro cómo está prácticamente seco. ¿Okay? Las pruebas de absorción, ¿se fijan cómo? Con las siluetas sintéticas. Básicamente, tuvimos prácticamente nada, ¿sí? De absorción, ¿sí? La porosidad, igual, tal forma. Se fija que aquí no estoy viendo siquiera nada de la parte mecánica. Nada, en absoluto de la parte mecánica, porque eso ya, al tener un concreto bastante más denso, con una matriz muy cerrada, eso va por default. Solito se da. ¿Ok? Ah, esta parte me gusta. Bueno, voy a saltar a la siguiente para estar más completa. Aquí está. Fíjense, ¿qué es lo que está pasando? Lo que ustedes están viendo aquí en la parte central del slide, esta es una partícula de cemento, ¿sí? Ceniza volante, humo de sílice y ceniza volante, o sea, fly ash, ultra fino. Y esta es la matriz de un concreto de cemento Portland, ¿sí? Normal, convencional, ¿sí? Ahora, en la parte izquierda del slide, ustedes pueden ver estas mismas mezclas de concreto de cemento Portland, pero adicionado ya con siluetas sintéticas. ¿Sí ven? ¿Sí ven la forma de la matriz? Esto está extraordinariamente cerrado. ¿Sí? Aquí no le entra nada. ¿Sí ves? Al ser sílice, ¿sí? Si se fijan cómo esto está en forma de agujas, ya no de círculos, ¿sí? Se fijan cómo aquí está en forma de círculos. Esta matriz que se forma con los materiales convencionales, ¿sí? En forma de círculos, se vuelve al mismo tiempo como una matriz quebradiza, ¿sí? Se quiebra. Hagan de cuenta, por ejemplo, cuando ustedes ponen en una cimentación, abajo ponen el famoso pedraplén, ¿sí? Cuando ustedes aplican una carga, el pedraplén, ¿qué está pasando? Las piedras tienen contacto, ¿sí? Únicamente en áreas muy pequeñas. ¿Sí? Unas cargas muy grandes en áreas muy pequeñas. Se resbalan, se achatan, se rompen, se quiebran. En cambio, si tenemos esta matriz de agujas entrelazadas, ¿sí? Generan unas resistencias mecánicas de alrededor de, por ejemplo, unos resultados que hicimos en la planta de concretos de Moctezuma, aquí en León, de hecho no lo podían creer. Utilizamos un concreto, un MR38. ¿Sí? A esa misma mezcla de concreto, de MR38, 28 días, únicamente con poner las solitas sintéticas, ¿sí? Nos fuimos de 38 hasta 60 kilogramos por centímetro cuadrado en MR, ¿sí? En módulo de ruptura, o sea, tensión por flexión en vigas. Ustedes podrían decir quizá, bueno, es que de 38 a 60 no se escucha mucho el número, pero en tensión por compresión, flexión, de 38 a 60 es un número bastante, bastante elevado, ¿no? Hicimos otras pruebas, por ejemplo, en el Perú. Ma mandamos materiales, por ejemplo, bases estabilizadas. Porque eso, aparte del concreto, se puede utilizar en suelos también, ¿eh? Cuando utilizamos bases cementadas. Los módulos elásticos, por ejemplo, en una base CBR100, anda alrededor de 30.000 PSIs. Y si le ponemos las solitas sintéticas con cemento, estamos alrededor de 1,5 millones de PSIs, imagínense la cantidad. Esas son unas pruebas que mandamos a un laboratorio hacia los Estados Unidos. Desde el Perú mandamos esas pruebas hacia allá. Esos son aditivos minerales, ¿ok? Como lo que acabo de mencionar ahorita. Fíjense, todo lo que nos dice, ¿sí? Lo que nos puede hacer esa parte química, como que acabamos de ver ahorita, ¿no? Y los resultados de pruebas físicas, cómo nos lleva a ser un concreto diferente, ¿ok? Ahora, en cuanto a la parte química, los aditivos normalmente, bueno, siempre están por la ACTM 494. Lo clasifica de esta forma, tipo A hasta el G.
El tipo A es únicamente un reductor de agua, el tipo B es un retardante, el tipo C es un acelerante. Cosas, por ejemplo, como en el concreto, por ejemplo, para el que utilizan ustedes, por ejemplo, por esfuerzo, ustedes no pueden usar aditivos tipo C. De hecho, el ACI 318 limita el uso de acelerantes, de aditivos, ACTM 494 tipo C. ¿Por qué? Porque el tipo C está hecho a base de cloruros. El cloruro, pues sí, o sea, genera calor, desarrolla resistencias a leyes iniciales, tienes más un concreto más rápidas tempranas, pero el cloruro, así como beneficia un poquito el calor de hidratación para que desarrolle resistencia, te fomenta la corrosión del acero de refuerzo. Y no son ni en elementos prefabricados o preesforzados. Imagínense, un tendón en un puente con corrosión. Va a estar fea la cosa ahí, ¿no? Tipo de reductores de agua retardantes, hasta reductores de agua de alto rango. Por ejemplo, los reductores, como comenté ahorita, los acelerantes tipo C son cloruro de calcio. Los tipo A, B, D, reductores de agua, normalmente son los convencionales, son hechos a base de, químicamente hablando, se fue la palabra, de lignos, lignosulfonatos, básicamente es azúcar, así, en pocas palabras. Azúcar y los cloruros de calcio, pues es sal, así, en pocas palabras, ¿no? Los aditivos reductores de alto rango generalmente están hechos de melaminas, formaldehídos, ¿sí? Y otros compuestos, ¿no? Que igual. Aquí vamos a tener un poquito ahí en materia. Aquí no sé qué tan grande lo alcancen a ver ustedes, pero esto les pido discreción, porque esta es información clasificada, esto es una mezcla real de lo que se usó en el canal de Panamá. Okay. Se utilizó cemento Panamá de Cemex, el tipo 2, ACTM 150. Un tipo 2 es un cemento de bajo ACTM, es un calor de bajo calor, ¿sí? Es un cemento de bajo calor. Okay. Se utilizaron aditivos como sílica fume. ¿Sí? Obviamente necesitamos ahí sílica fume. ¿Por qué? Porque ¿qué necesitamos? Hacer un concreto muy denso y muy bajo poroso. ¿Okay? De muy baja porosidad y muy baja absorción. ¿Ok? Entonces se utilizó aparte se utilizó pozolana, se utilizó aquí están los aditivos reductores de alto rango, se utilizaron también aditivos inclusores de aire, ¿sí? ACTM 260, porque también cuando tienen un concreto muy fino, o sea, muy pegajoso, el aire actúa como unas caniquitas que le dan un poquito, que se resbale la mezcla, o sea, que les puede dar un poquito de fluidez, ¿sí? A la mezcla, lo hace un concreto ya no tan pegajoso, ¿sí? A la hora de trabajarlo, ¿sí? Entonces, como pueden ver aquí, es un concreto de más de 300 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Aquí pueden ver ustedes, primero de lo que les comentaba, 35 megapascales, que es lo que es más. Aquí dice también, de acuerdo a la SAI 211.1, ¿sí? Este es un concreto bombeable, ¿sí? Y se utilizó en la parte del Pacífico. ¿Ok? Ahí están las cantidades de la mezcla ya para los pesadores, y aquí está el diseño de la mezcla, ¿no? La revisión que se hizo aquí, tengo el 10% de coeficientes de variación. Aquí está lo que les comentaba ahorita, 1.282, la TT de Student, y aplicamos la fórmula que les comenté ahorita, ¿no? Para diseñar por ACI 200 a 11.1 y a controlar por ACI 214. ¿Ok? Aquí, como ustedes pueden ver, igual tengo las dos gráficas para diseñar concreto sin y con aire incluido. ¿Ok? Aquí tengo ya la relación agua-cemento que utilizamos. Y aquí ellos utilizan normalmente este criterio para diseñar las mezclas, utilizando los pesos volumétricos y utilizando las tablas, ¿sí? Del ácido 11.1.
Hay varios métodos para diseñar las mezclas, ¿no? A mí, en lo personal, está bien, úsenlo. No quiero hablar de otra forma, pero a mí, lo personal, me gusta el método de los volúmenes absolutos. Perdón, ya lo dije muy rápido, no espero. De esta forma, ¿sí ves? Esta es la que más me gusta a mí. Por ejemplo, ustedes pueden ver de esta parte. Fíjense que el cemento tiene 3.135, ¿sí ves? Porque es para ese cemento. Se fijan que ya no es 3.15, ¿sí? Ese fue el que usamos ahí, ¿sí? 3.135. Entonces, si yo pongo 3.15 y 3.3.35, me va a dar diferente cantidad a la hora de diseñar la mezcla. Me va a dar diferente volumen en litros de cemento, porque yo tengo que diseñar para 1.000 litros, ¿sí? Para 1.000 litros, fíjense que aquí estoy poniendo 30 litros, estoy poniendo el 3% de aire incluido, ¿ok? El aire incluido, muchas personas pueden decirlo, son muchas personas pueden pensar, ¡ah, que el aire incluido se me van a caer las resistencias! No, no es cierto. Bueno, sí, en cierta forma. Si te pasas, por ejemplo, del 6, del 5.5, 6% de aire incluido, si mandas más, ahí sí, la caída de resistencias es dramática, ¿no? Pero si usas alrededor de 3, 4, 4.5% de aire incluido, incluso tienes beneficios en tus resistencias mecánicas, en tus propiedades de performance del concreto, ¿sí? O sea, vas a tener más resistencias mecánicas y por lo tanto más performance, más durabilidad.